Hola, bienvenido a Guisar, es un placer de nuevo. Fijaros el cachondeo que tenemos hoy, con el cañón a mi persona. Hoy vamos a tener una ensalada buenísima de origen marroquí. Se trata de un tabulé. Para comenzar a comer cositas ya de veraniegas, claro, porque hace un calor hoy tremendo. Yo no sé dónde vamos a llegar, estamos en abril. Imaginaros cuando lleguemos a junio o julio. Nos vamos a cocer. Bueno, os voy a presentar aquí los ingredientes. Aquí tenemos medio kilo de cuscús. Este cuscús es un cuscús que está precocido. Os voy a poner este mejor porque este es el más fácil de hacer. El que no es precocido, el normal, pues es muy fácil también porque se extiende en una bandeja y con un tazón. Con agua calentita, sal y aceite de oliva, se va espurreando y después se va impregnando con las manos todo el cuscús y se deja que engorde un poquito. Y después ya se mete en la cuscusera y se hace con el caldo de las verduras, el cordero y todas las cosas. Pero este es más fácil de hacer y para nosotros también os va a resultar más fácil. Este es un, como he dicho antes, un cuscús precocido que se echa la misma cantidad de pasta y la misma cantidad de agua. En este caso he llenado este vaso una vez hasta aquí y después el otro vaso hasta aquí, porque eso era lo que era el medio kilo. Entonces lo que he hecho es llenar un vaso entero de agua, lo he echado en el hervidor y después otro vaso hasta aquí de agua también, para que tenga el mismo volumen, ¿eh? Y ahora pues se cuece con un poquito de aceite, con 2 cucharadas de aceite de oliva. Y después, cuando ya se ha engordado la sémola, pues se le echa una cucharadita o dos de mantequilla, ¿vale? Y ya se deslíe y se queda muy sueltecito. Bueno, eso es la base del tabulé, el cuscús. Y ahora vamos con la ensalada. La ensalada va a llevar cebolla tierna, la cantidad que queráis. Y esta es muy grande, yo le voy a echar media o un poquito más de media. Un pepino, todo muy cortadito, ¿eh? La cebolla, el tomate, 2 tomates, va a llevar también muy coloradito, también muy cortadito en dados. Va a llevar también el pepino muy cortadito en dados. Y toda esta hierbabuena muy, 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 muy picadita. Va a llevar también pimienta negra recién molida. Este es un molinillo que tiene varias maneras de cortarlo. Lo tiene más fino, medio y más gordo. Entonces yo lo he puesto en el fino, en el nivel fino. Va a llevar aceitunas negras sin hueso, pasas sultana, va a llevar queso feta, yo le voy a echar este trocito, le podéis echar más si queréis, y un poquito de sal. Y después pues lo vamos a aliñar con un poquito de limón. Este limón me lo regaló mi antiguo vecino de allí de calle Mendoza en Welling, Antonio Leiva. Así que no ve qué pedazo de limón, es del campo de su hijo Antonio. Así que nada, vamos a comenzar cortando las hortalizas. Y ahora cuando ya la tenga todo cortado, volveremos. Bueno, la verdad es que el tabulé es una comida, es una ensalada para mí muy especial, porque tiene mucho colorido, está muy rica y pues para mí es como muy festiva. Es para barbacoa está estupenda porque le puedes poner, te puedes coger un poquito de tabulé, ponerlo en tu plato y una brochetita o 2 brochetitas, un poquito de unas alitas de pollo, todo en la barbacoa. Pero bueno, yo lo estoy haciendo porque yo tengo hoy espíritu festivo. Y además vamos a tener fiestas, tanto en este mes que estamos y en el mes que viene. Tenemos 3 o 4 fiestas pendientes que las estamos ahora organizando. Así que esto va a ser uno de los platos que va a caer. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras hortalizas cortadas. La cebolla, el pepino y el tomate. Al pepino le he quitado todas las pepitas para que no suelte líquido. Y al tomate lo mismo, ¿vale? Para que no nos moje la sémola. Así que va todo para adentro. Vamos a empezar a hacer la ensalada. Eso es. Ahora le voy a echar las aceitunas. Las aceitunas las he partido por la mitad, para que no resulten demasiado grandes. Le voy a echar las pasas. Las pasas son 2 puñados de pasas, ¿eh? Le voy a echar también
El queso feta. El queso feta se puede partir muy bien con las manos. Ya sabéis, lo cortáis los trocitos que queráis. O en grande o en pequeño. Así. ¿Estáis viendo? Es una ensalada muy bonita. Y después cuando se presenta queda muy bonito también, muy espectacular. Queda muy, como muy oriental, ¿no? Como de los cuentos de la mil y una noche. ¿Vale? Y ahora le vamos a echar la hierbabuena picada. Muy, muy, muy picada. La hierbabuena es la que queráis vosotros, ya. Yo le echo bastante. Ahora le vamos a echar pimienta. Recién molida preferentemente, ¿eh? Yo la he puesto en el chico, pero lo voy a poner en el mediano porque no estoy viendo que esté cayendo mucho. Agárrate. Un poquito generoso con la pimienta. Vale. Ahora le vamos a echar sal. Yo le he echado un poquito más de sal de la cuenta. Pero... porque lleva muy poco feta. Si llevara más feta, no echarle tanta sal, que el feta es muy salado. Ahora vamos a echar el aceite de aquí. Un poquito de aceite de oliva. ¿Vale? Y ahora por último, el limón de mi vecino Antonio Leiva. De esa manera tampoco se pone muy negro lo que es la hierbabuena, que la hierbabuena tiende a ponerse muy negra. ¡Qué limón! ¿No ves qué limón? ¿Qué salud tiene? Es decir, esto es para chillarle. ¡Ah! ¡Ay! Tenía yo ya ganas de hacer un programa, que hacía ya como un mes que no lo hacíamos. Pero esto tiempo tan malo que hemos tenido, pero bueno. Hoy también no hace muy buen tiempo, está casi lloviendo, pero el ánimo está muy para arriba. Así que hay que aprovecharlo. Vamos a moverlo. Así. Nada en esta vida tiene que complicarnos eso, la vida. Tenemos que ser felices. Si somos de genes felices y optimistas, ya puede venir un tren de mercancía que pase por nosotros, que seguiremos caminando por la vía. Pues nada. Bueno, pues ahora tenemos que hacer una cosa. Ahora le voy a poner un papel film, ¿vale? Y lo voy a dejar en la nevera de 2 a 3 horas. ¿Para qué? Para que vayan cogiendo todos los sabores, todos los ingredientes. Y mientras tanto, pues voy a hacer la sémola. Ahora volvemos. Vamos a continuar con la segunda parte de este delicioso plato. He hecho aquí, en una cacerola, el cuscús, lo que es la sémola. He hecho el agua hirviendo, que es el mismo volumen, dijimos, que de la sémola. ¿Eh? Dos vasos menos un poquito de sémola y dos vasos menos un poquito de agua. Mover un poquito así, que se vaya impregnando de todo. Así. Le vamos a echar un poquitín de... dos cucharadas de aceite y un poquito de sal. Ya está. Voy a remover un poquito con el aceite y por la sal. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar 5 o 7 minutos. Unos 5 o 7 minutos. Depende de lo que diga el fabricante del cuscús que hayáis comprado, ¿vale? Lo tapo. Y nada, a esperar. Y entonces dentro de 3 horas volveremos para ya formar el plato. 7 minutos. Ahora vamos a destaparla. Está muy buena. La sémola está muy buena. Vamos a echarle una cucharada, dos cucharadas de mantequilla. Y ya está, solamente derretirla un poquito, y cuando ya esté derretida la mantequilla y esté impregnada en toda la sémola, pues ya se deja abierta para que no siga cociendo. ¿Eh? Pues nada,
ya cuando tengamos que montar el plato, volveremos. Espero que os guste este vídeo, a todos los que lo estáis viendo. Y prepararos, Esperanza, Maripepa, Isabelita, Rosy, Luis, Antonio, Ramón y yo. Y la demás familia, que también se va a reunir. Prepararos. Cuando nos reunamos dentro de unos días. Tú verás qué bueno está esto. Haré otro, claro. Este no va a ser el que os voy a llevar a la fiesta. Muy bien. Vamos a empezar a montar el plato. Vamos a echar aquí el cuscús cocido. Le hacemos un cráter lo suficientemente grande para que nos quepa las ensaladas por dentro. ¿Vale? La ensalada ya ha macerado más de 2 horas. Vamos a empezar ahora a echar la ensalada aquí. ¡Qué bueno! Tiene un olor. Y lo refrescante que es esta ensalada. Qué bonita. Con sus pasas, su queso feta, sus aceitunas, el pepino, el tomate. Se echa absolutamente toda la ensalada que hayamos hecho. Sin miedo. Eso es. Ahí, en montañita. Y ya por último, pues le encasquetamos como si fuera una palmera, un poquito de perejil. Se le puede también poner un poquito de cilantro o unas matitas de hierbabuena, ¿vale? Así que aquí tenéis el tabulé marroquí. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora dentro de un segundito os voy a mostrar cómo lo presento. Pues aquí tenéis la presentación que quería mostraros. Esta es la bandeja de la mesa que tenemos nosotros para tomando nuestro tentempiés y la he sacado de las patas para ponerla aquí, que siempre ponemos el tabulé encima de esta hermosa bandeja. Así que nada, aquí tenéis el tabulé que os he hecho hoy. Ya sabéis que también lo podéis hacer cuando ya os sirváis, o pues ponéis unas brochetitas de langostino, brochetitas de cordero, de pinchito, lo que queráis. Le viene muy bien a la carne de una barbacoa. Así que para una barbacoa es ese, vamos, súper, súper buenísima esta ensalada. Así que nada, espero veros dentro de unos días, que ya tengo los ingredientes comprados para hacer el nuevo programa. Y espero que os guste también mucho el próximo programa que os tengo preparado, ¿vale? Así que nada, buen provecho y adiós.